Ahí está Vladimir con toda la energía puesta. De nuevo en una nueva aventura acá en este hermoso río. Qué bonito río. Ahí está con Don Félix también, con las pilas puestas. Hermoso, la naturaleza en su máxima expresión. Se puede apreciar una vegetación increíble, además de la biodiversidad que acompaña este río. Hay un poquito de viento, seguramente se va a escuchar un poco distorsionado el audio, pero podemos apreciar la belleza y el paisaje de este hermoso río Huapai. Thank you.
Señores, ahí está mi primo. Ahí está Julio con un doradito. Ahí estamos, a ver si lo podemos lavar. Muy bien. Vamos a tratar de lavarlo. Miren que no pudimos filmarlo ahorita el pique ni el saque porque estábamos en otro lugar y él estaba sin cámara. Pero les estamos mostrando apasionados por la pesca Bolivia. Miren qué hermosura. Por lo menos estar uno o dos kilitos, ¿no? Tres. Másito todo. Más, ¿no? Está de buen tamaño. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Yo creo que este no lo vamos a llevar porque está bien dañadita la boca, ¿no? El anzuelo. Sí. Y si lo largamos posiblemente no sobreviva, ¿no? Sí. Tiene un daño ahorita en las agallas. Ya que se lo tragó bien el anzuelito. Pero está de buen tamaño también para llevárnoslo. Felicidades, Julio. Buena captura. Bien, bien. Motivado, apasionado por la pesca. Vamos a estar más atentos para filmar la captura. Ahí está Julio. Muy bien, seguimos apasionados por la pesca Bolivia, con más aventura en este hermoso río. La pesca Bolivia, nos encontramos en una nueva aventura, esta vez ya a punto de desayunar cuando son aproximadamente las 7 de la mañana. Vengan por acá, vamos a observar lo que estamos haciendo. Por acá hemos puesto una agüita, vamos a hacer un tecito de canela, aquí está, con un pancito. Y vamos a hacer una pequeña chorrellanita. Para hacer la chorrellana, lo que vamos a hacer primero es picar la cebolla. La picamos en forma circular o en forma de rodaja. La vamos a mezclar con el pollito y luego lo vamos a hacer hervir para sazonar. Espérenme, enseguida vamos a dar, mientras estamos pelando, vamos a seguir grabando ya. Ahí está la de mí intentando escalar, dice que es el propio. Pero sin embargo, no ha podido ni subir ni medio centímetro. Eso quiere escalar, dice. Según él va a lanzar de allá su caña, dice, al río. Seguimos con la preparación. Seguimos apasionados por la pesca. Ya hemos hecho el desayunito, un tecito. Ya, a mí me da. Unos pancitos. Ahora ya. Sí, ya ahí está. Levantándose. ¿Ah? Julio. Mira, a morar. Está bien chido, está. Mira, este colchón se ve muy lindo. Ya fuera más lindo, me parece. Mira, esta vez peleando, estaba. Faltaba ya vos. Mira. Empujándose han entrado ahí. Afuera dormiste más lindo, pero parece. Seguimos apasionados por la pesca. Con una pesquita pescando. Ahí están los apasionados por la pesca Bolivia. Con mucha pasión. Están preparando todavía la cañita. Muy bien, están alistándose, estamos buscando de repente otro ejemplar de los famosos dorados de nuestro país, de Bolivia, que gracias a Dios pudimos hacer captura de esos hermosos ejemplares. Muy bien. Pica, señores, parece que pica. Pica. Pica, señores. Pica.
Pesca, pesca, señores. Pesca, pesca. Pesca, pesca. Pesca, pesca. Pesca, señores. Pesca. ¡Yuhu! Pesca, señores. Pesca, señores. Puta, está pesadito, es más pesado que el otro, ¿verdad? Pesca, pesca, señores. Con simbao, Julio. Simbao le puse, ¿ah? Se soltó, pero igual le había hechito. Así como el mío, pues. ¿Has visto cómo saltaba? Mm. Ese es el que saltaba allá, ¿no? Ese es el que saltaba, pero te decía, está saltando el dorado, te decía. Yeah. Estaba allá, ya estaba allá en su boca, pues. Por eso brincaba igual, nada. Fuerte jala hoy. Fuerte, más de día, claro. Más grande, ¿no? Sí, más grandote, ya ponelo bien. Uy, para nada. Saca la foto. Puta, sí. Está sucia. Arriba, arriba, sí. Eso sí. A ver si no me muerde, vete. No, vos, así nomás, no, no, pegar nomás a su boca, tu mano nomás. Para fuerte, patea ahí. Oro parece, mira. Lingote de oro. Qué bonito, Te voy a filmar vos al lado. Qué belleza. Qué dorado más bonito. El segundo. Ahí te ve. Que se lave un poquito ahí. Eso. Ya. Caramba. ¿Ya se lavó algo? Sí, tiene caramba. Duro que tenga que meter su cola. Uy, está resbaloso, pero. Duro, aquí tiene que meter, aquí donde empieza su cola y duro. ¿Abajo lo agarro? ¿Sí, no? A ver, saca. ¡Chuhu! ¿Ya está? ¿Lo pongo? Por ahí. Te voy a llenar. ¿Ah? Lo prefiero, realmente. Uy, Don Feli, don este. Mira, es mío, todo. Préstamelo el cimbadito. El cimbadito. Thank you.
pica, 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 pica. Pica, pica. Se lo comió bien. ¿Qué ahora? Se lo trago bien. Mira, ahí entraba. Lo siento. Otra voy a entrar. Pesca, pesca, señores. Ahí estamos apasionados por la pesca, recogiendo un poquito la basura, dejando limpio. Hay bastantes latas que habían dejado, pero sin embargo, lo estamos limpiando. Ahí está el apasionado por la pesca, Julio. Limpiando todo este sector para dejarlo bonito. Saludos, saludos, apasionados por la pesca Bolivia, esta vez en esta nueva aventura. Enviamos un saludo especial a todos nuestros seguidores de YouTube, a los amigos de otros países que también nos siguen, nos mandan sus mensajes, de Argentina, Chile, Japón y otros lugares también. Muchísimas gracias por seguirnos. Y por supuesto a todos los apasionados por la pesca de nuestro amado país, de Bolivia, gracias por seguirnos también, por apoyar. No olviden suscribirse a nuestro canal para seguir creciendo y mostrar nuevas aventuras de pesca. Hoy nos fue bastante bien y esperamos seguir con esa racha, ¿no? De tener buenas capturas en este hermoso río, ¿no? Saludos, apasionados por la pesca Bolivia, y muy pronto vamos a estar volviendo por este hermoso río. La verdad que hemos quedado fascinados por tanta belleza y de nuestro hermoso paisaje también. Ahí están los apasionados por la pesca Bolivia. Saludos, Kevin. Ahí están. Están motivados los apasionados por la pesca Bolivia. Ahí está Julio también. Ahí está. Ahí está Vladimir también. Muy bien, estamos potentes. Muy bien, apasionados por la pesca Bolivia. Seguimos, seguimos. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. Seguir nuestro video para seguir compartiendo nuevas aventuras, apasionado por la pesca Bolivia.